¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Soy Oscar Lascano, director general en Boisec. Nosotros nos dedicamos a ofrecer blindaje telefónico contra fraude, extorsión, spam telefónico y algunas otras amenazas de ingeniería social. Y precisamente hoy vamos a hablar de este molestísimo problema de las llamadas no solicitadas. Me parece que el problema lo conocemos todos. A todos nos hablan al celular, nos hablan a la empresa. Eh, pues, relativamente sabemos que vemos el número, no contestamos, eh, lo bloqueamos, bajamos alguna aplicación, vemos un TikTok para aprender qué es lo que no que tenemos que hacer. Pero lo que vamos a platicar hoy es qué significa esto para la empresa, porque es muy diferente. Eh, ¿Cuál es el precio que la empresa tiene que parar, pagar por aprender a vivir con este problema? Pero, sobre todo, ¿qué es lo que podemos hacer? para que podamos mitigar este problema y podamos cumplir con las metas que el spam telefónico obstaculiza. Marketing, customer experience, seguridad de información, seguridad patrimonial. Entramos en materia. Les voy a mostrar eh, aquí en, en pantalla cómo luce un reporte de uno de nuestros clientes que escogí para este live. En un mes, el 23% de las llamadas que recibieron es tráfico no deseado. En la gráfica pueden más o menos ver las categorías de spam que bloqueamos. En ese mes bloqueamos 16.055 llamadas que no entraron a las oficinas gracias al servicio de Voice. Pero la manera correcta de leer este número, además del de tema de eficiencia en las líneas telefónicas, porque obviamente pues nos fueron líneas que no se ocuparon. La manera adecuada de revisar esto es de, la, de esta forma. Fueron 16.055 veces que alguien no tuvo que dejar lo que estaba haciendo para contestar. mil veces que un cliente real no tuvo que esperar un poco más en la fila para que alguien de la empresa les contestara. También fueron 16.055 veces en donde un empleado no estuvo en riesgo de difundir información que no debía. Que pusiera en riesgo a él, su integridad eh, o su identidad digital o la de las empresas. Y también fueron 16.055 veces en donde potencialmente las personas no estuvieron en riesgo de un fraude telefónico o de una extorsión, que desafortunadamente es el pan de todos los días. Es una manera adecuada de, de percibir lo que significa frenar. El, el, el spam telefónico. Pero veámoslo de, tal vez de forma un poquito más estructurada para ir identificando de quién es el problema dentro de la empresa. Porque el spam telefónico va muchísimo más allá de la molestia de que tu teléfono esté sonando y decidas simplemente ignorar y no contestar. Es definitivamente una distracción. Pero lo, lo que queremos es, es identificar bien a bien en dónde podemos sustentar la decisión de bloquear el spam en la empresa. Y pues bueno, ¿cómo afecta la credibilidad y la confianza de tus servicios? Si tú eres una empresa que tiene una tasa elevada de llamadas no contestadas o abandonadas, está siendo afectado por el spam telefónico. Lo que sucede es que las aplicaciones gratuitas que vamos a ver en un momento marcan tus llamadas como spam y la gente simplemente no contesta. Y esto afecta... La adopción, la credibilidad y la confianza de tus servicios digitales. La seguridad del personal. Hay una alta incidencia de extorsión telefónica. Hemos visto decenas de casos en donde las personas van y depositan a una tienda de conveniencia porque los engañan, sacan equipo de tecnología, sacan documentos y muchos casos en donde los encuentran secuestrados de manera virtual en un hotel temblando de miedo. Esto es un problema para la seguridad patrimonial que además cuesta mucho dinero. La disponibilidad de tus canales de comunicación. Tenemos clientes que se hicieron clientes porque tuvieron la mala fortuna de que accidentalmente otro centro de contacto saturó sus líneas. Porque cuando un centro de contacto hace sus campañas para llamar, dentro de los enormes listados que manejan, ahí adentro vienen números de empresas principales o directos de las personas que tuvieron a bien eh, dar su, el teléfono de la empresa para solicitar un crédito, para pedir información o para interesarse en algún producto. Y las llamadas pues llegan precisamente a donde está el número, que es en la empresa. Y esto genera un problema. Casos, por ejemplo, en donde todos los teléfonos han sonado al mismo tiempo, generando un clima de incertidumbre importante para las áreas responsables de la seguridad de información y de los sistemas de comunicación. Y finalmente, la seguridad de tu información. Hay una enorme incidencia de robo de información que ha dado acceso a sistemas y ha permitido interrumpir operaciones. Y esto lo hemos visto en empresas pequeñas de 10 personas y lo hemos visto en las grandes tecnológicas. Los monstruos tecnológicos que dominan hoy la conversación a nivel mundial han sido vulneradas porque alguien adentro de la empresa no se dio cuenta que le estaban hablando para engañarlo y soltó información. Pero todavía si vamos más allá, porque alguien no tomó la decisión de protegerse contra este vector y dejarle todo a, a, al falso paradigma de la concientización, es decir, que la gente sepa qué hacer en todo momento. Entonces, eh, esto, estos son temas muy importantes que se reflejan en dinero, sin duda, o sea, se reflejan en pérdidas. Al final de cuentas, en la rentabilidad que reporta cada departamento, cada departamento de la empresa. Entonces, vamos a ver. Yo, yo, en, en el análisis que hacemos en Boisec eh, cada año, nosotros lo que encontramos son cinco categorías de, con rangos muy bien identificados de la pérdida que genera de, eh, de manera la colateral o, o subyacente el problema del spam telefónico. Se las voy a platicar rápidamente. 50 mil o 350 mil pesos mensuales a una empresa mediana por ineficiencia en sus recursos de tecnología, es decir, en personas o en líneas telefónicas. Los incidentes de seguridad personal han ido desde los 5 mil pesos que alguien engañado fue a depositar al OXO. Hasta el millón de pesos cuando las áreas de seguridad patrimonial se ven obligadas a movilizar recursos para rescatar a la persona que está engañada. Vehículos blindados, viáticos, consultores externos de seguridad eh, física, eh, el, el impacto a la persona, los días que le tienes que dar después de vacaciones para que se le baje el susto, hasta un millón de pesos cuesta una simple llamada. Incidentes de seguridad de información sin duda rebasan el millón de pesos, independientemente de lo que haya significado la fuga de datos, el impacto reputacional, el impacto en el marketing de la empresa, pero después lo, los gastos que tienes que hacer para que ahora sí de forma urgente y obligado por la alta dirección auditar procesos, buscar proveedores tecnológicos, eh, establecer procesos de auditoría urgentes que urgente, todo sale más caro definitivamente. Del lado del centro de contacto hay una, una merma de productividad eh, promedio del 25%. Personas que reciben llamadas que por definición no deben de contestar, o bien gastos elevados en, otras, en otros sistemas de protección de fraude que te cobran por llamada y que están analizando llamadas que por definición no deberías de contestar. Y que sin embargo estás pagando para a lo mejor escuchar la conversación e identificar si hay un, un, un agente amenazante detrás. Si vemos el número telefónico, ya sabemos que no la debemos de contestar. Y finalmente, el, el impacto en la conversión en marketing. 40% es uno de los primeros puntos que mencioné de los cuatro que afecta a la empresa. Si tú estás haciendo llamadas y no te contestan y te cuelgan, son ventas que no estás logrando. Y esto es ocasionado definitivamente por el tema del, del spam telefónico. Ahora, eh, obviamente, la respuesta es sencilla y muy pragmática es: Oye, pues bloquea las llamadas. Estoy de acuerdo, hay que bloquear las llamadas, hay que diferenciar las llamadas, pero se dice sencillo. Sin embargo, las áreas de tecnología encuentran. Problemas a la hora de querer implementar esos, esos temas, ¿no? Entonces, ¿qué significa para las áreas de tecnología que alguien les pida, oye, pues ponte a bloquear números? El área de tecnología dice, oye, pero es que mi red telefónica está distribuida y además tengo diferentes marcas, diferentes tecnologías, no todas son así, pero todavía se encuentran muchas así. O mi tecnología, pues está todavía bien viejita porque pues, no las has querido poner para modernizarla. Entonces es un problema. Oye, no me puedo poner a bloquear llamadas todo el día. Y me estás reportando 100, 200 números diarios. En donde, porque yo no tengo las herramientas, las tengo que meter de forma manual. Mi sistema no me da las herramientas ágiles para poderlo hacer. Ok, ya me inventé un proceso para más o menos este, hacerlo. Pero, ¿de dónde saco y cómo mantengo actualizadas las listas negras? Si nada más tú me mandas 20, 10, 30, 100 números diarios, pero me estás reportando que estás recibiendo a lo mejor 200 o 300 llamadas de este tipo, ¿cómo le puedo hacer? Y finalmente, con todo este tema de trabajar desde donde uno quiere o puede, y con la apertura de las empresas de que traigas tus propios dispositivos, que trabajes con el teléfono que te gusta, las, las personas tienen su teléfono celular personal y luego tienen el institucional. Y los usan de forma irrestricta. Se me acabó la pila en el de la empresa, pues te marco del personal y viceversa. Entonces, todos estos son temas que le obstaculizan el trabajo a las áreas, a las áreas de tecnología. Entonces, ¿qué, qué es lo que, que, que se debe de hacer? Y bueno, antes de pasar a eso, dos temas importantes que escuchamos de forma recurrente. Las áreas de negocio no me lo han pedido y por eso yo hablo de los diferentes stakeholders. Es muy importante porque el problema del spam no es de tecnología. De hecho, posiblemente de tecnología es de quien es menos el problema. A ellos les toca implementar la solución, como en todo el tema tecnológico. Pero el problema son de las, es de las áreas de negocio, de marketing, de productos digitales, de seguridad patrimonial, de seguridad de información, de prevención de fraudes. Esta sesión es importante que se comparta con ellos precisamente para hacerles visible y en primer plano que este problema les está afectando, para que no cometan el pecado enorme de decir, es que a nosotros no nos ha pasado, porque no, 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 no me atrevo a decir que garantizamos, pero hay un 90% de posibilidad de que el problema te esté pasando hoy y simplemente no, no te has dado cuenta que lo tienes, ¿no? Entonces... Pues hay que, hay que hay que ver eh, de quién de quién es el tema, y para eso hay que identificar a los stakeholders. Si es un problema de eficiencia de recursos, de tecnologías de información, a ellos es a quien a quien les queremos decir, hay una hay una posibilidad de que canceles líneas telefónicas para atender a tu empresa, a tu centro de contacto, o de que las, las hagas mucho más eficientes para que ofrezcas un mejor servicio y además protejas a los activos dentro de la empresa seguridad patrimonial si tu personal en campo si tus ejecutivos si las recepcionistas en el conmutador están recibiendo llamadas y tus acciones se limitan a pegarles un papel de recordándoles qué es lo que no debe de hacer si los administradores de tecnología en los hospitales sus acciones se limitan a poner en la recepción o en las habitaciones Hemos estado recibiendo llamadas falsas. No contesten. Aquí hay una opción importante para filtrarlas y darle un mejor servicio y dejar que el paciente pues, se recupere. Imagínate eh, paciente operado, el familiar preocupado y todavía acordarse que, que no tienen que contestar una llamada para que no los extorsionen. No es justo para el cliente y eh, ustedes tienen en, a la mano una solución muy, muy relevante. Customer Experience productos digitales. Si están haciendo fraude a tu nombre. Si están suplantando tus números para hacer fraude a tu nombre, es un problema tuyo y conviene que colabores con tecnologías de información y con prevención de fraudes para encontrar una solución que obviamente nosotros tenemos en Boisec. Si preocupa que la concientización no es suficiente para que no te roben información y ese robo de información invalide la inversión millonaria que haces en infraestructura de ciberseguridad. Detección de intrusos, eh, amenazas avanzadas, inteligencia artificial, control de passwords, etc. Nada de eso sirve si alguien te da el password. Pues entras. Nada de eso sirve si alguien te da el acceso a la VPN. Entras. Vale la pena proteger a las personas para que no se enganchen en este tipo de comunicaciones. Entonces, eh, ellos son los, 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 los stakeholders. Y lo más interesante es que para la alta dirección, como dije hace rato, es, es, muy, es muy fácil decir que sí a un proyecto cuando ese proyecto afecta de manera positiva y de forma transversal a estas áreas del negocio que hoy en la economía de la experiencia son tan importantes ¿no? entonces eh, vale la pena hacer un análisis completo yo los invito a que hagan un estudio de rentabilidad algunos de nuestros clientes lo han hecho la mayoría les ha resultado positivo y justificable porque sumar la voluntad de todos, particularmente en empresas grandes, requiere un eje rector. Y ese eje rector es muy, muy, se encuentra muy fácil en la seguridad del cliente o en la seguridad del personal. Entonces, bueno, ¿cómo, cómo, cómo le voy a hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones? Eh, ya me dijiste el problema, ya entendí de quién es el problema. ¿Cómo le hago? Pues vamos a, vamos a ver, eh, empezar a ver desde lo más visible, desde lo, desde lo que todos tenemos a la mano. Y lo primero son las aplicaciones móviles. Si tú le pones spam en la búsqueda de, tus, de del App Store o de la, del Google Play de Android, te van a salir cientos de aplicaciones que sirven, o al menos eso prometen, para bloquear llamadas. Las desventajas de estas aplicaciones particularmente de las que son gratuitas e inclusive a veces de las que tienes que pagar un premium es que uno no tienes control sobre lo que bloqueas. Estas aplicaciones se mantienen de obtener información de tu celular en la forma de los contactos o de tu historial de llamadas. No lo puedes controlar porque para instalarla tienes que dar permisos y esos permisos muchas veces son intrusivos. Entonces es una desventaja. Recuerden que lo gratuito no es gratuito, tu información es la forma en la que estás pagando. Instalar aplicaciones llenas de anuncios, porque son las que traen las, las gratis, acarrea otro tipo de vulnerabilidades. Te instalan spyware, malware, etcétera. Cosas ahí en el celular que están minando información para después ofrecerte anuncios de otras cosas. Y resulta riesgoso y poco conveniente instalar aplicaciones que hoy ya sabes que obtienen información de tu celular. Pero en el aspecto empresarial, ¿lo recomiendo como una herramienta empresarial? Definitivamente no lo recomiendo. Ahora, hablando también del smartphone, existen funciones nativas en los sistemas operativos móviles. En Android, por ejemplo, la aplicación de teléfono de, de, usa un servicio de Google de bloqueo de spam. Las desventajas de esto es que es profundamente inexacto. Es decir, si yo... Fui a comprar unos clavos a la ferretería de la esquina. Eh, dije que iba a regresar porque no tenía cambio. Y luego me, está, me hablan para recordarme, y yo soy muy mal cliente y le digo bloqueado, spam. Las llamadas de esa prueba de ferretería van a ser spam para todos los demás que, que, a los que les tengan que hablar. Funcionan a partir de lo que la gente cuenta, el crowdsourcing de los números. Y por tanto, no es confiable. Esto que les acabo de platicar es lo que está ocasionando que. Miles de las llamadas que sus centros de contacto hacen no se contesten, se bloqueen o se ignoren. ¿Lo recomiendo como una, empresa, una herramienta empresarial? No, definitivamente no, por, por lo que acabo de decir, desventajas y porque además no te deja ver a ti como administrador del riesgo ninguna métrica que te permita decir si está siendo eficiente o no. Eh, en el ámbito de las aplicaciones móviles existen aplicaciones gubernamentales que ponen a disposición de los, del, del público en general para reportar números de extorsión y algunos descargan listados de números que están eh, incluidos en alguna averiguación previa o en alguna investigación. Yo dejo a su consideración personal hacer su análisis su, su de conveniencia sobre instalar una aplicación brindada por un gobierno en sus teléfonos personales. Pero como herramienta empresarial, no la recomiendo por la misma razón de las anteriores. No te entrega información, no te entrega métricas, no puedes gestionar el riesgo. Ahora, eh, el spam telefónico, quiero recordarles y dimensionar el problema porque, porque verdaderamente es... Es muy grande y, y quiero comentar: pues ya hablamos de los celulares, pero ¿qué pasa en, en las empresas, en las redes telefónicas de las empresas? Independientemente si tú traes tu celular, si en el celular traes una aplicación que te dieron del conmutador de la empresa, si tu extensión la tienes en la pantalla, si tu sistema telefónico está en la nube o si tu sistema telefónico está en un cuartito empolvado en algún lugar de la empresa, no importa eres afectado por el spam telefónico, porque esa red está conectada a la red pública, al proveedor que te vende las líneas y que te vende los números y que te permite recibir llamadas de la gente y hacerle llamadas a la gente. Ahora, los centros de contacto que generan spam o las, o las entidades ilegales que generan spam telefónico lo hacen de dos formas. Lo hacen de forma irrestricta. De su ubicación geográfica, física o lógica, gracias al, al alcance y al anonimato que te permite tener el Internet, y lo hacen utilizando servicios de empresas legales concesionarias para vender telefonía local o de larga distancia regional, o lo hacen de forma ilegal utilizando telefonía de rutas grises por Internet, que se brincan los, las barreras de, de impuestos y de competitividad que establecen los operadores bien establecidos para llegar y hacer llamadas en, de forma local en los países. Eso, este, esta maraña de interconexiones, hace inviable la trazabilidad del origen de las llamadas y les da una superficie excelente para los que lo hacen poderse mantener ocultos. Por eso es un problema difícil de combatir. Entonces, eh, eh, quise preparar para este live estos números para darnos nada más una idea rápida del de la cantidad estratosférica de llamadas que se generan, porque no son, de verdad no son pocas. En México hay 414 empresas legales que comercializan telefonía local de larga distancia o, por, o en algunas regiones o en todo el país. Yo les pregunto, ¿cuántos nombres de operadores telefónicos recuerdan? Si me dicen que 10, son muchos. Hay 414 empresas que lo hacen. Eh, la Conducef que es la institución del sistema financiero que protege a los usuarios de, de, de los productos financieros, de los legales, tiene registrados a enero del año pasado 1.877 despachos de cobranza, que son los que se dedican a perseguir al deudor. Y para este ejercicio escogí un banco de nombre muy comercial. Y, y ubiqué que tiene registrados 18.825 números telefónicos para poder hacer estas labores de cobranza. Un solo banco, y no es el más grande, por cierto. Entonces, eh, sabemos que los centros de contacto están enmascarando y ciclando los números para darle la vuelta a las aplicaciones de bloqueo. Entonces, esto genera un universo de llamadas que afecta a 127 millones de líneas activas celulares que hay a la fecha y a 26 millones de líneas fijas que hay a la fecha. Entonces, pues multiplíquenle y dense cuenta la, los billones de llamadas que se generan. Hay una estadística que dice que las personas recibimos 40 llamadas de spam por mes en promedio. Y, y yo les aseguro que es verdad. Hace dos semanas me llegó una publicidad de una nueva tarjeta de crédito de estas nuevas fintech y me interesé. Entré a, a revisar, eh, puse mi teléfono porque iba a completar el trámite, en eso me distraje, ya no pude, cerré la pantalla. En dos semanas he recibido casi 60 llamadas en seguimiento de ese trámite. Entonces, imagínense si mil personas... Se interesan por un trámite similar. Es, es, de, es de, de verdad indiscriminado. Ahora, ¿por qué es peligroso el spam telefónico entonces? O sea, si todavía no, no logro comunicar por qué es peligroso, lo resumo en este slide. Porque está fuera de control. Porque el robo de la información está fuera de control. O los hackean y se roban las bases de datos, o los empleados desleales las sacan y las venden. Hay un incumplimiento casi general de mejores prácticas de seguridad. Hay un déficit de personal experto y muchos de los que se dicen expertos no ofrecen la calidad que se espera. Existe el falso paradigma de la concientización porque se les olvida que la persona más informada, más educada, más culta, más entrenada, no recuerda hacer o no hacer en el momento preciso. Tenemos casos de responsables de la seguridad que fueron engañados porque pues, somos personas, ¿no? Y la desinformación y omisión de, de, de los stakeholders al desconocer precisamente de lo que trata este, este tema que es importante, ¿no? Recomendaciones, si quieres bloquear el spam. Nosotros en VoiceC bloqueamos automáticamente y con un análisis en tiempo real de todas tus llamadas para discriminar lo que se debe de bloquear y lo que no se debe de bloquear. Somos compatibles con cualquier red viejita o supermoderna. Mantenemos nuestras listas negras actualizadas todos los días para que el bloqueo sea bien eficiente. Pero además, en función de, de cuando detectamos un número que esté o no esté en la lista negra, que se comporta como un como spam, como un robocall. En ese momento lo podemos bloquear o lo podemos poner en cuarentena. Es decir, no necesitamos propiamente que exista una lista negra para que podamos bloquear. Esto es de forma dinámica. Eh, te ofrecemos una gestión completamente centralizada, de tal forma que todas las partes de tu red y todos los celulares de tu personal estén protegidos con los mismos poquitos clics que necesitas para establecer esta este protección. Además, te entregamos una aplicación. Personalizada para todos en la empresa. O sea, todos la pueden instalar y cuando tú bloqueas un número en el computador o en el centro de contacto porque es spam o porque es de riesgo, automáticamente también ya lo estás bloqueando en el celular. Es un servicio 100% completamente cloud. Eh, no necesitas comprar equipo y no necesitas comprar software. Es un servicio que típicamente nuestros clientes lo financian de su gasto operativo, lo cual es muy llevadero y normalmente cae dentro de los presupuestos de telecomunicaciones, de gestión de fraude, de seguridad patrimonial y de ciberseguridad. De nuevo, todos los stakeholders apoyan para que este servicio proteja de forma transversal. Ahora, si eres... Eh, una empresa que llama frecuentemente a sus clientes, es decir, que cuentas a tus clientes por miles y que tú les llamas para vender, cobrar, recordar, alertar, invitar, lo que tú digas. Otro lo que hacemos es marcar tus llamadas que tú sí haces con una firma digital. Y con nuestro SDK móvil, que es software para tus aplicaciones móviles, blindamos a los clientes que ya tienen tu aplicación. Para que no reciban llamadas de spam y que no reciban llamadas que suplantan tus números empresariales. Es decir, habilitamos tu app, firmamos tus llamadas legítimas y los clientes que ya tienen tu aplicación automáticamente quedan blindados contra estas amenazas. Algo importante y por qué yo no recomendaba las aplicaciones móviles es porque no te dan métricas. VoiceC, te da métricas de utilización de nuestros mecanismos de seguridad y te permite constatar cómo funcionan las verificaciones y los bloqueos, y te permite medir y poder deslindar responsabilidad en diferentes escenarios. Y sobre todo, disminuyes drásticamente la incidencia de fraude en tus clientes de tus productos digitales. Eso es lo que, lo que hacemos en Voice Act, y eso es lo, lo que recomendamos. Obviamente, eh, si, si, si quieres ver otras herramientas, eh, hay algunas en el mercado, pero la mayoría caen dentro de las otras categorías. Que te platicaba. Entonces, eh, esta, pues es, esta es definitivamente nuestra recomendación. Bien, eh, recordemos cómo funciona la amenaza para que no se nos olvide, porque es, es bien importante cuidarla. Yo dije que existen centros de contacto que generan spam y que existen cibercriminales que generan también spam telefónico. Pero en diferentes medidas y con diferentes propósitos, ambos coinciden en estos puntos. Enmascaran, enmascaran sus llamadas con números que no existen y los están variando en cada llamada. Suplantan números de las empresas para engañar. Usan marcadores predictivos o múltiples teléfonos. Esto lo que les permite hacer es llamarte todo el tiempo para ver si tu línea está activa, si los mandas a buzón de voz, si los tienes bloqueados o si contestas a la primera, porque ellos van afinando su estrategia de generación de spam llamada con llamada. Es decir, ellos tienen tecnología adecuada para ir afinando esta estrategia pues, de spam al final de cuentas, aunque quieran vender o cobrar, están generando spam. Por eso es que a las empresas nos corresponde tener también herramientas especializadas que tengan la capacidad de mantenerse al día con las herramientas que están utilizando justamente para generar este spam. Entonces, eh, pues bueno, preguntas clave, importantes que nos han hecho, que quise cubrir en este slide ya para despedirme. La solución está en los proveedores de telecomunicaciones, no está ahí, no la busquen ahí. El negocio del, del proveedor de telecomunicaciones es generar tráfico, cobrar por llamada, cobrar por minuto, cobrar por paquete mantener productiva su infraestructura de telecomunicaciones. Y bloquear un número con el proveedor es un proceso que muchas veces requiere autorización legal y para cuando logras bloquearlo ya tienes otros 2.000 que tienes que bloquear. Entonces, la solución primaria no está ahí. Segundo, la solución está entonces en los fabricantes de tecnología para centros de contacto. Tampoco. Sí puedes gestionar una lista negra que típicamente los agentes del centro de contacto alimentan calificando de forma negativa ciertos números telefónicos, pero lo hacen más desde la perspectiva de que si el cliente estaba enojado, si que les dijeron groserías, eh, si los mandaron al diablo, eh, si les quisieron engañar, es decir, sí puedes construir una lista negra, pero el criterio de construcción es distinto. Y definitivamente no mantiene actualizado todo lo que está sucediendo allá en la calle de los, de los que generan spam. Entonces, la solución primaria tampoco va por ahí. Oye, entonces la solución está en los fabricantes de, de telefonía, de los computadores, de los que ofrecen servicios de comunicaciones unificadas en la nube. Tampoco. Los sistemas de telefonía hoy son muy avanzados, súper atractivos, te permiten colaborar de múltiples formas con chat, con llamadas, con videollamadas, con webinars, con meetings, aplicaciones móviles, calendarios, este, muchas cosas. Pero no gestionan el spam telefónico. Y si bien en las redes modernas hay algunos elementos de seguridad telefónica, como los Session Border Controllers, si me está escuchando alguien de tecnologías de información, esos equipos están diseñados para proteger contra otro tipo de vulnerabilidades. En la red telefónica, eh, paquetes mal formados, abuso de protocolo, etcétera. Pero las llamadas que entran por las líneas que están puestas en los teléfonos que están hechos para contestar, no es eh, competencia de, de esa tecnología. Oye, Oscar, bueno, pues entonces que lo resuelvan las, los reguladores, las autoridades. Al menos en Latinoamérica, el regulador de telecomunicaciones tiene como misión llevar conectividad y productos digitales a todas las regiones de los países. Y segundo, establecer condiciones de competitividad para que los proveedores legales ofrezcan productos de calidad a buen precio. Esa es la misión principal del regulador de telecomunicaciones en, en, en Latinoamérica. En México definitivamente es el caso. Ahora, hay una regulación de protección de datos personales que está evolucionando de manera muy favorable. Están muy preocupados por las nuevas tendencias de inteligencia artificial. Eh, las multas cuando te caen en una violación de datos personales son caras, son procesos complejos. Eh, muchas empresas eh, adoptan estos frameworks legales, típicamente están en manos de abogados expertos en protección de datos, pero no atienden directamente el problema del spam. Sin embargo, sí te sancionan si en una llamada no deseada caíste en una conducta equivocada y generaste un fraude o generaste un robo de datos. Entonces, aguas con esa parte. Y finalmente, en la parte de los consumidores de productos generales o de productos financieros, las procuradurías y, y, y las instituciones que protegen a los usuarios tienen lineamientos de no llamar o do not call en inglés. En México está el REUS y está el REPEP, que son listados en donde las empresas que venden por teléfono están obligados a alinearse con ese listado y no llamarle a las personas. No todos cumplen. Si te denuncian y caes, las multas son millonarias. Y por cierto, Voicec te puede ayudar a gestionar estos listados de manera muy ágil y de manera independiente a cualquier otra herramienta tecnológica que puedas tener para otro propósito en tu red. Pues bueno, eh, esta es la información que, que les quería compartir. Agradeceré mucho que lo compartan en sus redes con las personas de interés. Eh, nos parece que es un tema relevante. VoiceC ofrece blindajes para todos estos tipos de problemas y para otras amenazas en el teléfono, donde lo tengas, celular, computadora, computador. Eh, quiero invitarlos a conocernos, a, a que cuenten con nosotros y, y si podemos asistirles en alguna de sus estrategias de protección a los diferentes niveles que les platiqué hoy, me va a dar mucho gusto poder colaborar con ustedes. Muchísimas gracias. Que estén eh, muy bien. Agradezco mucho su tiempo. Hasta luego. Los servicios digitales llegaron para quedarse. Las empresas de servicios financieros, de comercio electrónico y de venta al público en general han sabido adaptarse muy rápido para atender la elevadísima demanda de transacciones a través de apps móviles, ya sea para transferir dinero, comprar cosas, pedir a domicilio, enviar paquetes, comprar medicinas, hacer cargos, comprar boletos para eventos, tickets para viajar y en fin, todo desde la comodidad de tu teléfono. Y dentro de las empresas, la colaboración remota a través del teléfono celular jamás había sido tan importante y tan ampliamente usada. En México y América Latina somos más de 300 millones de personas que dependemos diariamente de una llamada, un mensaje o una notificación. En cada una de esas llamadas, mensajes o notificaciones, sin saberlo, exponemos parte importante de nuestra identidad empresarial, nuestra reputación, nuestros datos personales, de nuestro dinero y nuestra tranquilidad. Y eso los criminales lo saben. El fraude y la extorsión telefónica crecen más de 600% cada año, dejando a miles de personas con un grave problema financiero, con su identidad robada y principalmente con una enorme desconfianza en sus proveedores de servicio, lo que se traduce en pérdidas financieras, multas y un profundo impacto para la marca de la empresa de la que formas parte y compartes responsabilidad. En Voicec nuestra misión es cuidar tu negocio y a tus clientes contra el fraude por llamadas y mensajes que conllevan riesgo. Nuestro servicio neutraliza la suplantación y el enmascaramiento de tus números telefónicos. Bloquea las llamadas de alto riesgo en tu conmutador, tu contact center y en tu celular. Confirma con toda certeza el origen de las llamadas y mensajes que sí son de tu empresa. Y evita que las contraseñas, NIPS y passwords dinámicos robados funcionen para un defraudador. VoiceC Blinda tus aplicaciones móviles y tus servicios de comunicación más importantes. Protegerse contra las llamadas y mensajes de fraude y extorsión nunca había sido tan fácil. Hoy que una llamada puede costarte más que invertir en seguridad telefónica. VoiceC Aquí termina el fraude telefónico.